encontramos en las instalaciones de Autolaca, donde hemos celebrado las jornadas de verificaciones técnicas para todo aquel que quisiera venir a pasar su coche con verificadores tanto de la Federación Española como la Federación Tinerfeña y la Federación Canaria. Y bueno, pues estamos bastante contentos con el resultado. El tiempo no ha acompañado mucho porque aquí en la laguna hace bastante frío y el viento no nos ha permitido estar lo cómodo que quisiéramos, pero bueno, estamos contentos con el resultado. Tenemos que agradecer mucho que haya venido desde la Federación Española de Automovilismo don Héctor Atienza, que es el responsable técnico de la misma Federación Española, tanto los técnicos de aquí de la Federación Tinerfeña, que yo creo que han estado casi el 99% de ellos, incluyendo su jefe como es Miguel, y también ha estado don Pablo Esteves, el responsable del COA, y también por parte de la Federación Canaria pues hemos contado con la presencia de Julín, conocido por Julín, que a su vez también es de la Federación Palmera. Participantes, no sé cuántos habrán habido, pero vamos, que estamos contentos con el resultado. Anoche teníamos una reunión con los técnicos, tanto los de Tenerife con el responsable de la Federación Española de Automovilismo, para ir analizando lo que vamos a hacer hoy, una reunión bastante productiva. Y esta tarde, bueno, desde esta mañana temprano, pues hemos estado verificando coches, hemos hecho varias actividades como para que estuvieran un poco entretenidos aquí en las instalaciones, tanto castillo y chale para los niños, cafetería para catering para los asistentes totalmente gratuitos. Y te digo, contando con el apoyo de la Federación Tinerfeña, que desde aquí mi agradecimiento a la Federación Tinerfeña, a la Federación Española, a la Federación Canaria y a la Federación Palmera. Aprovechando, bueno, pues también agradecer a Autolaca por las instalaciones que nos han ofrecido, porque desde que hacemos eventos siempre nos han apoyado, siguen con nosotros al pie del cañón. Aprovechamos y presentaron la nueva gama de DS, que las tienen expuestas también aquí en las instalaciones. Y después, por supuesto, a TNR, que es también un colaborador nuestro, que fue más bien donde partió la idea de hacer esta jornada de verificaciones. A todos, muchísimas gracias y nos veremos la próxima.